What happened to me? One minute I was... And now my heart is beating in my ears like hummingbird wings. And my hands are shaking. And covered in blood? It's not the cold that's sending shivers down my spine. It's what just happened. An event I have no memory of. ¿Quieres usar la ayuda interactiva? No. A ver, ha perdido la memoria la detective. Y ha pasado por aquí una tormenta, una enorme tormenta que ha dejado todo el pueblo hecho polvo. I remember now. I came to Maple Creek in search of a missing girl. And I'd already started the investigation when... When what? Wait, my notebook. I was renting a room here. I've got to find it. All the evidence I've collected should still be there. Ya había empezado a investigar, pero debido a algo que le ha pasado, ha perdido la memoria y parte del libro... Parte de su libro de investigación se ha perdido. Poco a poco tiene que ir recordando toda la investigación que había hecho hasta el momento que ocurrió la tormenta. Estoy aquí en Maple Creek con una habitación alquilada y la investigación lista para comenzar. ¿Cómo puedes apreciar una chica en una ciudad tan pequeña? A primera vista, este lugar parece sacado de un cuadro pastoril, pero el ambiente es algo menos bucólico. De hecho, es bastante escalofriante. Nuevo objetivo, mi habitación. A ver, tenemos los objetivos aquí. Llega a la habitación alquilada para obtener más información sobre el caso. Número 2. Esta es la llave de su habitación, la número 2. Y esta ya vimos antes que era la chica que estábamos buscando. Ayúdame. Falta la cabeza de uno de los ángeles. Falta uno aquí, otro aquí y otro aquí. La cadena no es muy resistente. Vale, podemos cortarla de alguna manera. ¿A dónde van? Jabalís, tengo que espantarlos. Vale, no puedo ir por aquí hasta que no espante los jabalíes. Sucesos extraños. He visto a personas vestidas con capas caminando con antorchas. ¿A dónde van? ¿No deberían estar comprobando los desperfectos de sus casas o pidiendo ayuda? Aquí está sucediendo algo extraño. ¿Qué ha ocurrido? Me desperté con calambres en el cuerpo y dolor en el pecho. El relámpago debió alcanzarme. ¡Ah! Vale, ha perdido la memoria porque le ha caído un rayo. Pero no recuerdo nada. El pasado reciente no es más que algunas instantáneas terribles. Una forma en el bosque, una tormenta estruendosa, un relámpago cegador. Mis manos están cubiertas de sangre, pero yo no estoy sangrando. ¿De quién es la sangre? He estado investigando una desaparición misteriosa. Aquí. Es lo último que recuerdo cuando llegué. La chica desaparecida. Si tan solo pudiera recordar, los restos quemados de mi diario sugieren que estaba en el camino correcto para resolver el caso. Tengo que encontrar la habitación que alquilé. Si reviso las pruebas que encontré, podría reavivar mi memoria y reanudar mi investigación. Y este será su coche. Gotea ácido de batería. La tormenta debe haber roto el claxon, no funciona. Para intentar ahuyentar a los jabalíes, no sirve. Tengo la llave del coche. Nothing but static. The radio must be broken. El rayo debió haber roto la radio. Detect
detective. Hace 30 años, en 1980, un detective privado llamado Richard Hamilton estaba investigando otra desaparición en Maple Creek. Vaya, no es la primera que desaparece. Cuando él mismo desapareció, o sea, otro más, tenemos la desaparición que el detective estaba investigando, él también ha desaparecido, y la chica. Ni Hamilton ni la persona desaparecida fueron encontradas. No sé si existe alguna relación entre este caso y el tuyo, pero ten cuidado. Uy, ¿quién hay aquí? ¿Era una sombra o había alguien ahí? Tarjeta de acceso. Recuerdo que estaba conduciendo, pero no me acuerdo del accidente. Está cerrado, pero tenemos la llave. Vale, aquí está la parte de encontrar objetos ocultos. Necesitamos encontrar toda esta lista para continuar con el caso. A ver, paquete de píldoras, limpia parabrisas. Aquí. Calavera pirata. Libra esterlina. Esto es un euro. Ah, aquí. Cortaplumas. ¿Será la navaja? Sí. El tiempo. Hemos visto aquí que había una nube. Aceitera. Aquí. Esposas. Aquí. Resorte. Aquí. Una regla. Esto no. Ah, se puede abrir. Aquí está la regla. Ancla y dólar. Aquí está el ancla. Y aquí está el dólar. Vale, y nos llevamos un objeto. Uno de los objetos que estábamos buscando nos lo llevamos. Y nos sirve para seguir. La cizalla va a servir para cortar la cadena de la puerta. La escalera está rota. No puedo subir, ¿no? Primero debo arreglar la escalera. Puede que el árbol sea pequeño, pero impide que pasen los autos. Vale, ya no puedo salir de aquí. Hasta que no quite el árbol de en medio. Mi auto estaba roto cerca de aquí cuando desperté. Las luces siguen encendidas, así que he debido tener un accidente. ¿A quién es ese? Hey you, mister, I've... No, wait. Please. El extraño. He visto a un hombre en la estación de servicio, junto al cartel de personas desaparecidas. Aparentemente estaba sorprendido. Rasgó el anuncio y corrió hacia el bosque. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué ha roto el póster? ¿Es un asunto de personas desaparecidas o lo era? Debe ser el póster de la chica que estoy buscando. ¿Por qué lo rasgó? ¿Quién era? Vale, son octavillas de Maple Creek. Monumentos. Habitaciones en alquiler con desayuno incluido. Podría tardar horas en llegar andando a otra ciudad, vale. Ahí está claro, hay que ir en coche. Pero antes hay que quitar el árbol. Vale, las tablas estas sirven para arreglar la escalera. Algo más encaja aquí, pues no, eso no.
Vale, ya estamos. Se supone que estamos hospedados aquí. En la habitación 2. Parece un sacerdote. ¿Por qué está esta foto en la entrada de la casa de huéspedes? Buena pregunta. John, cuando termines con los grifos, no te olvides de la muñeca. Creo que sé quién no manda en esta familia. No hay señal, no hay tono, nada. No, nothing. The line's dead. Parte de la casa de huéspedes se derrumbó durante la tormenta. Debería ir con cuidado. Está demasiado oscuro, no veo nada. ¡Hala! Está demasiado oscuro para ver qué fusible se ha fundido, así que hasta que no encuentre algo de luz, nada. Vamos arriba. La puerta está bloqueada y parece que el suelo de la habitación se ha hundido. Esa debe ser la puerta de mi habitación. Si pudiera alcanzar... Ah, es que no puede. No me arriesgaré a saltar. La grieta es demasiado grande. Cerrada por el marco. No funcionará. La puerta está rota. La puerta rota está bloqueada en su marco. Vale. ¿Puedo ponerle el tablón aquí? Vale, listo. Ahora sí. Y tengo la llave. This must be my room. Esta debe ser mi habitación. He podido llegar a mi habitación. Desafortunadamente, la tormenta ha sembrado el caos aquí también. Or what on earth was that? Vale, alguien ha robado una prueba. Alguien ha entrado en mi habitación mientras yo estaba dentro. Y lo que es más extraño, actuó como si nunca hubiera estado aquí. Todo lo que hizo era tan automático, casi como un títere. Y esos ojos tan vacíos, tan horribles. ¿Quién o qué era eso? Lo único que hizo fue tomar un objeto del tocador, algún tipo de daga, en una bolsa de plástico, seguramente una prueba. ¿Prueba de qué? ¿Una prueba importante? Salió por el balcón. Míralo, está por aquí. ¿Quién es? ¿A dónde va? Ese extraño hombre parece haberse caído. No puedo arriesgarme a eso, vale. Está hecha jirones. Necesito algo más resistente para bajar. Vale, no puedo bajar por ahora. Vermont. Maple Creek. ¿Habrá desaparecido Susie si vino al final? Parece que sí. Casosraros.com. Desaparecida, perdida, vale, esto es todo lo que ella estaba investigando. Tengo que encender la luz antes de buscar la luz. Necesito una bombilla que funcione. Vale. Aquí, aquí, ¿no? Chica desaparecida de Maple Creek. Otras chicas han desaparecido en Maple Creek desde hace 80 años, vale. Pues viene de lejos, ¿eh? El lanzabengalas no sirve de nada sin una bengala. Lógico. Demasiado alto. ¿Y la silla? Una de las patas está rota. ¿Y el taburete? El taburete. Finally, I can get a look at the evidence. Por fin puedo echar un vistazo a las pruebas. Están todas arrancadas, ¿eh? He podido llegar a mi habitación. Desafortunadamente, la tormenta ha sembrado un caos allí también, ¿vale? Parece que estaba usando la pared para asociar pistas. Solo una pista ha sobrevivido a la tormenta. Parece que tendré que volver a empezar a reunir las pistas en mi caso. ¿Quién es esta chica desaparecida?
De ahora en adelante, tus pruebas se guardarán en tu habitación y no en una hoja improvisada. También asociarás pruebas para extraer conclusiones y hacer que la investigación progrese. Arrastra la foto al círculo sujeto al caso, vale. Fantástico, tendrás que conseguir 3 pruebas más para completar el círculo del sujeto del caso y hacer la primera deducción. Ella escribió, ayúdame. No sé si esto... Esto no. ¿Y el detective? Un caso similar en el que el detective también desaparece suena emocionante. ¿Y estas cosas? Ah, estas las puedo quitar de en medio. Para limpiar la pared. Nada más, ¿no? Víctimas, podría ser aquí. Parece que Maple Creek tiene un amplio historial de desapariciones. 80 años. Nada más, ¿no? No creo que... Un candado electrónico de algún tipo. Está desactivado. El botón está pulsado y atascado. Vale. Vale, aquí, de aquí sacaré otro objeto que me hace falta. Bolsitas de té. 5 billetes. Bueno, billetes tiene que haber muchos. A ver. Aquí 3. 4. Mira, la bolsita de té está aquí. Falta un billete. Aquí está. Compás. Arroba, flecha y una borla. Esto se puede abrir. Ahí está el compás, ¿no? Sí. Arroba está aquí. Peine, hora y rayo. El rayo está aquí. Aquí está la hora. Igual clip y paz. ¿Esto es un igual? Sí. Aquí hay una flecha. Flecha. Borla está aquí. Peine, clip y paz me queda. Aquí está el símbolo de la paz. Aquí está el clip. Y me falta el peine. Ahí lo veo, ¿no? ¿Esto es el peine? No. Pues lo parece. No sé dónde está el peine, no lo veo. Si no es esto... Que no. No lo veo. Puedo pedir pista. Thank you.
a pedir una pista. ¿Dónde está el...? Ah, míralo. No estaba tan escondido. Y me he quedado con el clip doblado. El clip me puede servir para desatascar el botón. Insertar tarjeta de acceso. Utilizo la tarjeta ADS únicamente. Yo tenía tarjeta de acceso. Instrucciones. Coloca las fichas según los números y completa las formas. Hay que completar estas tres formas rellenando... Bueno, aquí dice 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a empezar por los que se rellenan todos. Aquí hay 4. El corazón. Aquí hay 8. Estos son 7. Estos también son 7. Vale, aquí hay 4. No, serán los dos primeros. Sí, hay otros 4 aquí. Ah, esta es la medusa. Y falta la manzana. A ver, 10. Vale, 9. Aquí 8. Vamos a empezar desde el centro. Aquí, eso es, 7. No. Ah, no, pone 1 y 8. Así que el 1 podría ser este. Ahí estamos. Y 8 otra vez. Y aquí 2 y 7, que no lo había visto. Uno es este y aquí hay 3. Aquí 6. Y ya está. Permiso concedido. Kate Burrows, desaparecida en Maple Creek el 9 de octubre del 2011. Es quien estamos buscando. Kate Burrows, 19 años, sus padres denunciaron que no volvió a casa el domingo por la tarde. Según sus testimonios, salió de Burlington el viernes 7 de octubre para pasar el fin de semana con su novio, a quien conoció en Maple Creek. Vale, por eso está aquí. 3 semanas antes. Llamó a casa una vez, el sábado 8 de octubre a las 9:43 de la mañana para decir que todo iba bien y se iba de excursión. La batería de su teléfono celular se agotó el domingo a las 10:23 de la mañana. Misión: encontrar a Kate. Ah, tengo una nueva deducción. Vamos a hacerla, a ver. Esto tiene que ser sujeto del caso. Así que la chica desaparecida es una adolescente llamada Kate Burrows. Asunto: Kate Burrows, desaparecida en Maple Creek el 11 de octubre del 2011. Ya tenemos su nombre. Y aparentemente está en grave peligro. Debo encontrarla. Y además, un caso similar de Maple Creek sigue siendo un misterio, sí. La del otro detective. Si las desapariciones están relacionadas, cualquier pista del caso de Hamilton me ayudaría a encontrar a Kate. Detective Hamilton, vale. ¿Tenemos alguna conexión con nuestro caso? Seguramente sí. Seguramente sí. Así que la chica desaparecida es una adolescente llamada Kate Burrows.
Vale, esto ya lo habíamos visto. Según la nota de mi jefe, un detective privado llamado Richard Hamilton desapareció en Maple Creek hace 30 años, 30 años ya, en el verano de 1980, mientras investigaba una desaparición ese mismo año. Y tenemos encontrar a Kate, que era lo primero que debimos hacer, y también ver lo que le pasó al detective. Tenemos una estrella. Piezas de relieve, y son cuatro piezas las que tenemos que encontrar. Dice, objetos extraños encontrados en la iglesia. Aparentemente he estado allí. Venga, la bueno, ya podemos recoger entonces. Exacto. Podemos llevarnos la pistola de bengala. Esto no lo podíamos abrir. Help. ¿Y este quién es? Help me. I remember now. No, you were wrong. You're still in great danger. We knew each other, and fairly well, it seems. I have to wake him up. Ya nos conocíamos y parece que bastante bien. Debo despertarlo. Ha aparecido un hombre en la calle. Está herido. Quizás pueda ayudarlo. Lo recuerdo. Hemos hablado recientemente. ¿De qué hablamos? Ojalá pudiera hacerlo volver en sí. Vale, hay que despertarlo. Ayudar al joven inconsciente. Me queda una pieza del relieve. Parece una herida grave. Puedo sentir su respiración en mi mano. Está vivo, pero inconsciente, vale. Hay que despertarlo de alguna manera. Ah, espera. Más objetos. Palabras cruzadas, cabeza de ángel, soga de saltar. ¿Soga? Palabras cruzadas no será crucigrama. Sí. Cabeza de ángel, aquí. Bufanda, corbata y enagua. Corbata. Esto es un vestido. Eso, la bufanda. Las enaguas, bellota, hebilla y pluma. Hebilla la he visto aquí. Una pluma aquí. Bellota aquí. Luna, sello y sol. Aquí hay el sol. Sello, sello estará por aquí. Ahí estamos. Y la luna. ¿Esto? ¿Aquí? Sí. Cabeza de ángel amarillo. Hemos visto. Hemos colocado la otra cabeza aquí. Aquí va. Las cabezas de los ángeles están mezcladas. Coloca las cabezas correctamente. Es esta aquí. Vale, ahora son más. Estaba aquí. Esa ahí. Esta va aquí. Esta sí ahí. Thank you.
Y nos falta encontrar otra cabeza. ¿Y ahora qué? Lanza bengala. Sí, ahí está. Se asustan. Ya puedo ir por ahí. The bell tolls incessantly, as if it's summoning something. La campana no deja de sonar, como si estuviera llamando a algo. Estos trozos de cristal están suficientemente afilados como para cortarme o cortar otras cosas. Pero no, no se lo lleva. Es un golpe de suerte, la tormenta ha dejado intacto el árbol histórico. Bueno, es que si la tormenta derriba un árbol tan grande, menuda tormenta. Parque Natural de Maple Creek. I won't get anywhere without a map or some other clue. Vale. Sin mapa, no hay nada que hacer. Ah, ahí está la cabeza que nos faltaba. Vale, teníamos una estrella aquí. Esta... aquí, está aquí. O va al revés. Ah, va de número de puntas de menor a mayor. Y esto es un brazo. Aquí se puede colocar algo, aquí no. Los anillos están sujetos por manos metálicas. Ah, tengo que quitar todas las manos para liberar el anillo. Vale. Encontrar la combinación. Este. Faltan dos. Supongo que este liberará una. Y este liberará otra. Vamos a poner la cabeza del ángel, la que nos queda. A ver, esta de aquí. Esta de las manos. Bye. Esta que tiene un collar como triangular. Ahí, sí. Esta tiene un collar verde. Esta, aquí, ¿no? Sí. Y aquí tiene una especie de espejo. Ahí. Falta... ¿cuál falta? Esta está bien, tiene una rosa. Esta, el pelo coincide, la pluma coincide, el único que puede ser... ahí. Tenemos la capilla abierta, vamos a ver lo que hay aquí. Faltan cuatro piezas y solo tengo tres. Faltan unas piezas del relieve. Más objetos. Aquí sacaremos otro objeto que nos hace falta. Vela de ofrenda, concha marina, llave inglesa. Concha. Llave inglesa.
¿Estos son velas? Sí. Bombilla, dos bombillas, dos lámparas y dos sierras. Una bombilla por aquí, una lámpara. Otra bombilla por aquí. Otra lámpara. Y dos sierras. Ahí hay una. Falta otra. Vale, linterna, escoba y roseta. Esto puede ser la roseta. Una escoba. Aquí. Linterna está aquí. Lentes, rosa y pipa. Lentes será una gafa. ¿Esto es la pipa? No. La rosa. Aquí está la gafa. Una sierra y una pipa. Supongo que será una pipa de fumar. Vaya, saber lo escondida que puede estar. Esta es una sierra. La pipa tiene que estar bastante escondida. Voy a pedir pista. Era el dibujo de una pipa. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tengo la linterna, bien. La linterna. Dijimos que aquí hace falta luz. ¡Hala! Está muerto, ¿verdad? ¿Un asesinato o un suicidio? No puedo soportarlo más. Estaba ciego, como los demás. Veo sus caras todo el tiempo, saliendo de las sombras. Siguen gritando. Y veo a esa niña con ellos. Podía haber ayudado. Thomas Walker. 7 de octubre del 2011. Hay un cadáver en el sótano y una nota de suicidio. ¿Por qué se quitaría la vida? ¿Se sentía culpable de qué? No sirve sin una soga. Hay un corcho flotando en el agua, pero no alcanzo. Vale, más objetos, no sé. Vale, pelota de fútbol, copo de nieve y micrófono. El copo de nieve será un dibujo. Pelota de fútbol está aquí. Esto es el micro. Pandereta, hachuela y ratonera. Pandereta está aquí. Esto es una hachuela y una ratonera. Aquí. Ah, mira, el copo de nieve. ¿Dónde está? Muñeco, escoba y cepillo. Ah, eso era un casco. Yo creía que era un muñeco y era el casco. Muñeco. Es una muñeca, sí. Escoba y cepillo. Escoba. ¿Y esto será un cepillo? Vale.
una traducción un poquillo rara. Tijeras y naipes. Naipes, ahí. Y tijeras están aquí. La hachuela me la llevo. ¿Para qué? ¿Podemos abrir esta puerta con la hachuela dándole golpes? Sí. Trapo sucio. Está fuera de mi alcance. ¿Eso será su bolso? ¿Con los papeles de la investigación? Puede ser. Bueno, ya no se caerá más, pero quizá debería haberse usado una palanca. Ah, ah. Funciona, pero no hay agua en las tuberías. Con gotera, no cabe duda que es la pieza que hay que sustituir. Vale, tenemos aquí las instrucciones, ¿no? Va, primero esta, a ambos lados. ¿Y dónde está la otra pieza? Ah, está puesta. Luego va esta. Luego esta. Vale. El centro. Y ya está. Hay agua. Sí. Puedo llenar la taza. Y puedo limpiar el trapo. Trapo limpio. El trapo limpio podría servir para limpiarle la herida a este que está aquí. ¿Y si le echo agua encima? Sí, qué bestia. Está mal herido. Detective, it's you. You're still... Thank good... Oh, I'm wounded. I don't have much time. Listen. The truth is not what it seems. Take the bag I tried to give you. These old files will make you understand. Don't waste time on me. You have to rescue Kate before it's too late. And save yourself. Oh, no. Not again. Ah, se está convirtiendo. ¿En qué? I have to go. He's calling. Él me iba a dar la cartera que está colgada. Vale, espérate. He's calling. A ver si se calla. La cartera que está aquí. That has to be the bag the wounded man told me about. Maybe I can reach it from the window. Este debe ser el bolso del que me habló el hombre herido. Puede que lo alcance desde la ventana. Este se interesa más por Kate que por él. Va a ser su novio, el novio de Kate. El que vive aquí en Maple Creek. A ver... Conseguí hacerlo volver en sí. Me advirtió de un innombrable peligro y mencionó a Kate. La conoce. De repente su mente se fue, como si estuviera controlada por alguna fuerza externa. Y sus ojos como los del hombre que robó la daga. El hombre herido mencionó algo sobre un bolso que intentó darme antes. No sé exactamente qué quería decir, pero comentó algo de su contenido clarificaría las cosas. Lo recuerdo, tenía en su mano cuando hablamos antes. Debo descubrir qué hay dentro del bolso. Vale. Vale, el objetivo es el bolso, ¿no? Sí, encuentra el bolso de que habla el hombre herido. Puedo acceder desde la ventana del baño, pero no puedo hacer nada. Mira, otro objeto. Piel de banana. Taco de billar, lo he visto aquí. Magdalena.
Magdalena. Ah, aquí. Regadera, serpiente y calcetín. Serpiente, la vi por aquí, sí. Regadera, calcetín, vestido, percha y labios. Los labios, aquí. Percha y vestido. El vestido lo vi antes. ¿Dónde? Aquí. Y una percha que está aquí. Lentes, cojín y osito. El osito está aquí. Lentes, son una gafa, aquí. Y el cojín. Esto no. Ahí está el cojín. Y que me llevo el taco de billar. Ah, espérate. Espérate. ¡Hala! A tomar por saco. Well, if that wasn't an ill-timed gust of wind. Qué ráfaga de viento tan inoportuna, cierto. Espera, espera, está aquí. No, you were wrong. You're still in great danger. He murdered them all. Can you imagine? But it's not over yet. Here, take this. Inside are the answers to the remaining riddles. El bolso cumplido. Se lo llevó el viento. He encontrado el bolso con archivos antiguos. Desafortunadamente, el viento los ha dispersado casi todos. ¿Qué información contiene? Quizá pueda encontrar algunos. Vale, aquí tengo otro objeto, ¿no? Ah, no. Carpeta del caso, muy antigua. ¿Quién pertenecería al otro detective, a Hamilton? Su casa, debo entrar. Esta casa está, es importante de algún modo. Nunca ausente, nunca tarde, nadie. Una secta. Pues tiene toda la pinta. Todo lo que queda de un viejo cuaderno. ¿Encontraré más notas alrededor? Ah, ya tengo cuatro. Bien, bien, vamos allá. Porque aquí podemos ya completar el puzzle. Instrucciones. Es un puzzle. Esto es un rompecabezas. Gira las piezas y muéveles para completar la imagen. A ver. Pinta de ir por abajo. Ahí. Esta también. Vale, ahora faltan las centrales. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Ahí esto. El suelo está cubierto de tablones. No, por aquí no. Es esta pieza que está aquí. Vale, me queda el otro brazo. Thank you.
Emily Smith, de 23 años, salió de casa el 3 de julio del 80 de excursión por la zona de Maple Creek. De una serie de desapariciones, todos los sospechosos, bueno, está cortado. Estos son los casos de Hamilton. Nueva deducción. Esto va aquí, ¿no? O no, del detective. Esto también. Sí, la carpeta debió pertenecer al detective Hamilton, obviamente. Y también estaba buscando a una mujer desaparecida en Maple Creek. Si sigo sus archivos, podría llegar al fondo de todo esto y encontrar a Kate antes de que sea demasiado tarde. Todo parece sugerir que la desaparición de Kate es solo la punta del iceberg. Con los años ha desaparecido mucha gente y nunca ha encontrado a nadie. Incluso Hamilton ha desaparecido. ¿Dónde has ido, Richard? Otra persona desaparecida, pero fue en los años 30. ¿Sensacionalismo o verdad? La gente ha desaparecido aquí durante más de 80 años. No importa cuál sea el misterio, lo descubriré. Solo espero que no sea muy tarde. Kate podría seguir viva. Sí, seguro que sigue viva. Porque el novio lo ha dicho. Objetivos nuevos, sí. Encuentra los archivos de Hamilton y sigue pistas para resolver el misterio y todas las desapariciones. Esto. Ah, esto es del suicida. ¿Una roca natural o un monumento? Pone Nor-Noreste 22. Aquí hay algo. Las ramas están demasiado altas para llegar al papel. Bien, necesito algo. Los papeles están desperdigados por todo Maple Creek. El sacerdote. Los ciudadanos tienen mucha fe en el sacerdote local, aunque él me hace sentir incómodo. Seguramente alguien pensó que merecía la pena vigilar más de cerca al sacerdote. Va a ser él el asesino. Ah, mira, puedo recoger objetos aquí. Gancho y cuerda. Walkie-talkie. Taza de café. Engranaje. Triángulos, tornillo. Y tornillos. Esto. Esos no son tornillos. Aquí. Oh, aquí están los tornillos. Extintor, bellota y cepillo. Extintor. Cepillo está aquí. Y bellota. Flecha, suerte y euro. Euro lo vi aquí. Suerte. El trébol. Trébol no es. Una flecha, aquí hay una flecha. ¿Y este trébol? Tampoco. Entonces, ¿cuál será la suerte si no son los tréboles? Ah, ese trébol, bueno. Un gancho y una cuerda, ¿para qué? Ni idea. Ah, bueno, sí, claro. Claro, claro. Aquí. Lo dijo. That's my evidence wall, but that's not my handwriting. Alguien le ha escrito algo. Céntrate. Céntrate en la campana, detective. Cuando hayas terminado, reúnete conmigo junto a la estatua. La campana, su tañido me da escalofríos, al igual que la iglesia. Hay algo extraño en este lugar. Estatua, ¿qué puede ser? Si voy a conocer a este tipo, tengo que averiguar qué es la estatua. Y me gustaría mucho encontrarme con él. ¿Quién es? ¿Qué trama? Nuevo objetivo, la iglesia. Tengo que entrar en la iglesia. Y nuevo objetivo, la estatua. ¿Se refiere a esta estatua?
iglesia. Entonces la iglesia, a ver, ¿puedo llevarme esto hasta aquí? Ahí está. ¿Y la estatua es esta? Sí. Y este... no creo, no. Tampoco. Se han actualizado solo los objetivos, la estatua y la iglesia. Vale, lo tenemos claro. A ver, yo lo que quería era bajar. Ahí está, ya puedo bajar. Encontrado en... ¿qué puede ser? Supongo que debería encontrar esta forma. Debió caerse de mi balcón durante la tormenta. Hay que buscar algo que encaje ahí. Más objetos. Auricular, telefónico, destornillador y bulbo en flor. Bulbo... destornillador. Aquí. Y auricular telefónico. Aquí. Uvas blancas, 3 garfios y 2 discos. Garfio. ¿Será esto? ¿Y este? ¿Y este? Uvas blancas, este que está aquí. 2 discos. Aquí veo uno. Y aquí hay otro. Paraguas, cuchillo y rastrillo. El rastrillo, ahí. Paraguas. Y un cuchillo. No veo ningún cuchillo. Zapato, chicle y laúd. Aquí. Zapato. Un chicle. Un cuchillo y un chicle. ¿Estos son chicles? No. Eso es el chicle. Y un cuchillo. Este es el cuchillo. Listo. Una palanca. Ah, para las tablas. Tijera de podar. Cerrado. La llave debe estar en algún lugar de la casa. Las tablas. He's gone. Ah, se ha ido. I understand. The man was terribly wounded. Estaba herido y se ha ido. Se ha ido. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Volveré a verlo? A saber. Bueno, yo iba a ver si puedo abrir las tablas con la palanca. Debajo de la capilla. Ah, ahí está el brazo que nos quedaba. Emily Smith es la chica que estaba buscando Hamilton hace, ¿cuánto decía? 30 años. La chica del viejo recorte de periódico. No desapareció, sino que fue asesinada. Ah, ya está. Aquí podemos recoger algo, pero espera, vamos a... otras víctimas, esto va en víctimas. Emily Smith, la chica del viejo periódico.
hace 30 años en Vermont. Su cuerpo yace bajo el suelo de la capilla junto a muchos otros. Solo los asesinos ocultan cuerpos bajo el suelo, entonces todas ellas han sido asesinadas. 80 años llevan matando gente. La pregunta es... ¿quién? ¿Quién? Exacto, sospechoso. ¿Quién es el asesino? Nueva deducción de pista disponible. Lo único que se me ocurre... A leer primero esto. Esto lo tenemos todo. Lo único que se me ocurre es que el sospechoso sea el único que hemos conocido. El sospechoso va a ser el cura. Cuerpos en la capilla, sí, eso basta para convertir al sacerdote en el principal sospechoso. Lógico. ¿Y qué? ¿Esto también? Ay, no. Aparentemente Hamilton estaba investigando al sacerdote. ¿Es el mismo hombre de la foto? ¿Quién más habría enterrado los cuerpos en una capilla protegida por un extraño candado? Sí, es suficiente para vincular al sacerdote como principal sospechoso. Y ahora, ¿dónde está? Ah, el arma homicida. ¿Y dónde está el sospechoso? ¿Dónde está el sacerdote? Creo que el sospechoso es... el asesinato es el sacerdote. Encontrarlo es mi principal prioridad, obviamente. Parece que no hay forma de encontrarlo en Maple Creek. Podría estar oculto en cualquier parte, pero ¿dónde? Vale, tenemos un montón de objetivos abiertos ya. ¿Dónde está el sacerdote? ¿Cuál es el arma homicida? ¿Qué es la estatua? Encontrar el origen que rodea la iglesia, el misterio. Encontrar los archivos de Hamilton y encontrar sobre todo a Kate, que es la que hemos venido a buscar. Vale, puedo seguir encontrando algún objeto aquí. Colador de té, dos zapatos y una mariposa. De té, aquí. Zapato, aquí hay uno. Y aquí hay otro. Mariposa. Corazón, martillo y estrella. Aquí hay un martillo. Aquí veo un corazón. Y aquí veo una estrella. Ay, no, he cogido clavos. Sin querer. Quería coger la estrella. Mantel, aleta. Maleta. La maleta debería ser grande aquí. Mantel, pluma, reloj y jaula. Jaula. Más reloj. Ah, mira, una mariposa. Mantel, pluma y reloj. Esto es el mantel, ¿no? El reloj está aquí. Y faltaría una pluma. Ahí está, la veo. Martillo y clavos. ¿Para qué? No tengo ni idea. Ya no puedo recoger más objetos de aquí. Vale, voy a ir a la entrada de la iglesia, que creo que con esto ya se completa. Al girar uno, los anillos cercanos se mueven en dirección contraria. Gira los anillos para completar la imagen.
Vale, se lo hacemos de fuera adentro, ya está. No es tan difícil. Ahí está, el sacerdote está ahí. ¿En serio? ¿Me está diciendo que el sacerdote es un vampiro? Todos reunidos en la iglesia rezando, hechizados una oscura plegaria. Hay docenas de personas en la iglesia, todos están en algún tipo de trance, recitando constantemente lo que parece ser oraciones. Ese extraño hombre está entre ellos. Ah, este es el que entró en mi habitación y tomó esa daga delante de mí. Sus ojos siguen brillando, al igual que los demás. Este es el ladrón. Será mejor que no siga adelante. Esta gente me da miedo. Ah, mira. Esta es la daga que el hombre tomó de mi habitación. Manchas podrían ser sangre, aunque hace mucho tiempo. Esta es el arma homicida. Una daga ritual, manchas de sangre en la hoja. Debió de servir en algunos rituales malignos. ¿Para qué? ¿Dónde? Vale, esto va aquí. Y esto tampoco. ¿Esto es la campana? Sí. Debió de ser el sonido de la campana de lo que los encantó. Vale, lo que no entiendo es cómo puedo llegar hasta aquí si se supone que no puedo llegar ahí. No hay manija ni cerrojo. ¿Cómo se abre? Vale, ya sé lo que es esto. Un poquito rebuscado, pero bueno. Ah, objetos. Aquí tenemos más objetos. Al menos aquí no hay muchos, ¿eh? Poquitos objetos. Huella de pie. Murciélago. Gárgola. Gárgola está aquí. Murciélago. Aquí estás. Corona, bastón, zapato. Bastón. Corona. Y esto es una bota, no es un zapato, pero bueno. Vale. Cincel, botón y horca. Horca la he visto aquí. Cincel. Botón. El cincel es ese. Búho, rayo y urna. El búho lo hemos visto. La urna... aquí. Rayo... ahí. Y nos quedamos con el cincel. Al cementerio. Tiene que haber unas escaleras al campanario de la torre.
Sí, es lógico que haya unas escaleras. Una bonita habitación. Libro de J.S. Collins. Este es el escondite del sacerdote. Qué raro, la verja no tiene cerradura. Puedo ver algo detrás de la hiedra. Vale, espera, teníamos tijeras de podar. Vale, ahí cabe algo. Un hueco para algo. ¿Qué tenemos? Ah, sí. Sí, ya me acuerdo. Esta forma la hemos visto antes. Esto... Bah, necesitamos 6 cuñas de latón. Y una vela. Vale, ¿y ahora qué? Martillos y clavos, el colgante, un trapo limpio. Pues lo único que se me ocurre es intentar encontrar algún lugar para buscar objetos. Aquí había uno. This isn't how I remember it. Someone's been here and examined the body. Alguien ha estado aquí y ha examinado el cuerpo. Alguien ha entrado en la casa de huéspedes. Las huellas llevan al sótano. Y alguien ha examinado el cuerpo. ¿El hombre de la gasolinera o alguien más? ¿Qué buscaba? No. ¿Y el coche? Tampoco. Ah, espérate. Arreglar la escalera. ¿Ahora puedo subir? Sí. Espera, acabo de ver. La guarida secreta. Un cobertizo. No he visto lagos o un río alrededor. ¿Esta es el escondite del sacerdote? Sí. ¿Cómo lo sabe? Señalada como un escondite secreto, podría ser suyo. Bueno, eso te lo estás inventando, no lo sabes si es su escondite secreto o no. A ver, ¿qué hay por aquí? No hay bombilla, todo parece derruido, descuidado en este pueblo. No hay bombilla y yo tampoco tengo bombillas. No se verá nada hasta que limpie la lente del telescopio. Tengo un trapo limpio. Necesito algún tipo de limpiador. Vale. Nada. El telescopio no es un telescopio. Parece viejo, pero puede que aún funcione. ¿Qué nos falta? Ahí no puedo, ¿no? I won't get anywhere without a map or ¿puedo todavía? Aquí están las velas, pero me falta una vela. Aquí dice que hay escaleras, pero a saber. Las ramas están demasiado altas para llegar al papel. Yo creo que aquí lo he llevado todo.
Esto decía que solo me lo podía llevar con una cuerda, y no tengo cuerda. No se me ocurre qué hacer. Aquí. Qué extraño, una campana y un hombre que destaca entre la multitud, y ese tañido. Nueva deducción, a ver, la campana va aquí. Parece que la campana sería como el medio para controlar a los ciudadanos de Maple Creek y sometiéndolos a un trance. Y atraerlos a la iglesia para algún tipo de oración maligna. Tengo que silenciar la campana para liberarlos. Dice, parece que solo se puede acceder a la campana escalando el campanario. De píldoras, gnomo de jardín y reloj de bolsillo. Reloj de bolsillo está aquí. Paquete de píldoras y gnomo de jardín. El gnomo está aquí. El paquete de píldoras aquí. Tijera de podar, binoculares y murciélago. Aquí está el murciélago, está dibujado. Tijeras de podar. Binoculares está aquí. Y las tijeras. Uvas rojas, monedero y matrícula. La matrícula la he visto aquí. Las uvas rojas están al lado. Monedero. Monedero será la cartera esta. Candado, boina y soga. Soga. Candado. Y no veo ninguna boina. Esto es una gorra. Esto es un soga. Aquí está la boina. Tijeras, no. Tijeras de podar. A saber si son las tijeras en sí o el dibujo. Ah, mira, están aquí. Y me quedo con la soga. Esta soga es la que me dijo antes que necesitaba para el gancho. Y
el gancho este va a servir para escalar la torre. Qué extraño, el mecanismo está dañado y no funciona, pero la campana sigue tañendo. La campana da más miedo en persona, el badajo. Ese cacharro está comido por el óxido. Apenas puede sujetar la campana. Por el óxido. Hemos visto que aquí había aceite de batería. Pero claro, no lo puedo llevar. Matamosca, dos guantes y un recogedor. Matamoscas. Ahí hay un guante y ahí hay otro. El matamoscas está aquí. Un recogedor. Aquí. Ventilador, regadera y espátula. Espátula. Ventilador. Y regadera. Corneta, cuentas, inflador. Veo cámaras. Inflador. Corneta, cuentas, cuentas. Puede ser esto. Y hasta la corneta está aquí. Águila, llave y hoja. Llave, águila y hoja, pero ¿hoja de qué tipo? ¿Hoja de papel? ¿Hoja de árbol? Ah, está aquí. Me llevo una llave oxidada, ¿para qué? Ah, claro, para el candado. Está de esta puerta. A ver. ¿Y alguien estaba esperándome ahí todo este rato? Es inútil. Hay una grieta en el fondo. Vale, no me sirve de nada. Más objetos, ala. Y aquí hay un montón. Aquí sí que hay objetos. Llave de tuerca, herradura, molino. Llave de tuerca, esta. Herradura. Molinillo. Manzana, lámpara, calcetín. Manzana. Lámpara. Y un calcetín aquí. Corbata, tenazas y cámara. Corbata, podría estar por aquí cerca. No. Tenazas y cámara. Tenazas están aquí. (Risa)
cuando hay muchos objetos sí que es complicado. Piñón, cinta y pala. Piñón, ¿llamará esto piñón? Sí, vale, no es un piñón, pero bueno. Cámara aquí. ¿Esta es la cámara de bici o la cámara que estaba al lado? Cinta y pala. Cinta, a saber. ¿Cinta de qué? Ah, cinta de música. Corbata y pala. ¿Esto es la pala? No. Esta es la pala. Y faltaría una corbata. Uf, que vete tú a saber dónde está. Colgando por aquí. Ah, aquí. Y me quedo con la pala. ¿Para qué? Ni idea. Cerrado. Parece que todo el mundo se ha ido a alguna parte. Hay un hueco estrecho. Podría usar algo fino. El cincel. Y ya está. En la foto... ¿Dónde está la foto? Esta. Esto está abierto. Y aquí pone el libro de J.S. Collins. Puedo ver algo a través de la rejilla. Otra vez con el cincel, ¿no? Sí. Una pieza. ¿Hay alguien aquí? Tengo la sensación extraña de que me observan. Pues no muy extraña. Es real. A esta parte del pestillo le falta una ficha. Esta. Instrucciones. Reordena las piezas para completar la imagen. Pon los pestillos en el orden correcto. Dos lugares libres, muy útil. Una pista para la secuencia. Uf. Esto es un rollo. Al menos tengo dos huecos libres. Vamos a juntarlo. Primero voy a juntar los dos huecos. Que será más fácil. Vale, lo siguiente. Este va ahí y este va ahí. Eso seguro. Y... este... solo puede ir ahí. Vale, asumiendo que aquí dice que los pestillos tienen que estar libres, los dos huecos son los pestillos, y que aquí tiene que haber números. ¿Dónde están los números? Ahí, o sea, estos van aquí dentro. Ese va ahí y este va aquí. Vale, pero esto lo voy a dejar para el final porque yo necesito los huecos libres. Tengo que usarlo, así que el que va aquí lo voy a dejar abajo. Ahora tengo que ver quién va aquí. Ese va ahí. Y sabemos que este tiene que ir aquí. O sea, este va aquí y este va aquí.
Vale, el búho. Necesito saber el que va aquí. Ese va ahí. Y este aquí. Ahí no puede haber ninguno. Aquí tiene que haber. Vale, casi está. Hay uno que no está. Creo que estos dos hay que intercambiarlos. Uf, ahora hay que hacer el otro. No es tan fácil. A ver, también hay dos huecos libres aquí. Es lo mismo. Este va así. Este va libre. No sé cuál va aquí. Ah, este, claro. Este tiene que ir aquí. Y ese va ahí. Y este va ahí. Y ahora faltaría. No, ya está. Ahora falta. No está todavía. Creo que estos dos están al revés. Ahora sí. Vale, ahora hay que soltar los pestillos en el orden que te dice esto. Uf. Vale, tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Una probeta.
En esa vieja foto se menciona un libro, sí, el de J.S. Collins. Lo tenemos ahí. J.S. Collins. Alguien ha vaciado el compartimento secreto, pero hay algo en el fondo. Tres números y tres símbolos. Runas y números. Un código de algún tipo. Vale, nos echa fuera. El tubo de ensayo nos va a servir para llenarlo de ácido. Vamos a romper la campana. Y se liberan todos los aldeanos. Objetivo cumplido, la campana. He conseguido silenciar la campana. La campana ha destrozado la escalera al caer, aunque no tanto como para no se pueda bajar. Como imaginaba, cuando la campana cayó, el trance se disolvió. Los ciudadanos de Maple Creek corrieron muertos de pánico, como conmocionados. Dudo que pueda preguntarles algo, por lo menos ahora que son libres. Bueno, por lo menos ahora son libres. Ya está. Los objetivos está cumplido, la de la campana. Esto era el badajo, este era el que le estaba haciendo llegar, ponerse en trance a todos. Ah, mira, puedo llevarme otro objeto de aquí. Reloj de arena, asa de ataúd y palmatoria. Palmatoria, reloj de arena. Asa de ataúd, aquí. Medallón, cilindro y brújula. Medallón, brújula, cilindro. ¿Qué se refiere con un cilindro? ¿Esto? Uf, un sombrero de copa no es un cilindro. Escoba, guante y hongo. Guante lo tenemos aquí. Escoba, hongo. ¿Esto? Sí. Rueda, mano y hoz. Rueda, la mano la he visto aquí. Y la hoz estaba por aquí. Cuando hay pocos objetos, es fácil. Tengo una brújula. Tengo una brújula que tiene que ver... Ah, espérate. Hay unas runas en este trozo de papel. Parecen los símbolos que encontré en el dibujo de la campana. Puede que sea un código importante. No lo sabré hasta que encuentre el resto de la página. Código de las runas. Vamos a poner. Encuentra las partes que faltan del código de las runas. Vale, no sé lo que estaba mirando. Sí. Esto va a tener que ver con la brújula. Nor-noreste 22. Eso no me vale. Thank you.
La escalera está atada firmemente al árbol. La valla vieja y destartalada encaja en cierto modo en este paisaje pintoresco. Ah, otra hoja. Seguro que hay algunas cámaras bajo la iglesia. Ah, ya sabes lo que es. Y este es el orden en el que hay que colocar las velas cuando encuentre la tercera. No es buena idea, el perro parece muy agresivo. Pues no podemos entrar. I remember now. I've been here once before. Dice que ha estado aquí antes. Ya he visto este lugar. Y... se parece a las runas, ¿no? El 4, 7 y 9. Y aquí vemos... no, esta no es. No sé si son las mismas runas. Aquí hay algo. Voy a necesitar una pala para quitar toda esta tierra. Tengo una pala. Vale, esto es otro... sí, otro puzzle, no sé. Un viejo mapa de un niño. ¿Es una fantasía o los lugares marcados son reales? Deducción. ¿Escondite del sacerdote puede ser? No. ¿Escena del crimen? Tampoco. ¿La estatua? Hay una figura en el mapa dibujado por un niño con la palabra estatua. Ah, no lo vi. Parece exactamente la roca de la foto. Debe ser el lugar de encuentro. Quizá pueda utilizar el telescopio de la torre para observar la roca y la ruta. Pero el telescopio está sucio. Nos has dicho que el telescopio está sucio, así que hay que limpiarlo para empezar. Parece que le falta un soldado de juguete. Ah, espérate, yo tenía aquí la llave desde el principio. No se abre. Falta el soldado. El cuchillo está atascado entre la tapa y el cuerpo de la caja. Aquí no puedo entrar. Seguro que me falta... aquí.
Me falta un objeto de esto. Cantimplora, dos martillos y dos pinceles. Aquí hay un pincel. Cantimplora. Un par de martillos que deberían estar por aquí. A ver. Aquí hay uno. Vale, ¿qué más? Plancha, maletín y un caballo. Plancha. Ay, aquí está el otro pincel. Y aquí está el otro martillo. Maletín y caballo. Aquí está el caballo. Aquí hay un maletín. Lagarto, clavos y pluma. Aquí son los clavos. ¿Esto es un lagarto? Sí, uff, sí que estaba escondido. Una pluma. Pluma, lentes, regla y taco. Lente, yo he visto unas gafas por aquí, ¿no? Aquí. Regla, taco y pluma. Aquí hay una regla. Taco y pluma. Pues esto no lo veo. Voy a pedir pista entonces. Ah, mira, la pluma está aquí. Falta solo un taco. ¿Esto? No. Voy a pedir pista. Porque no lo veo. ¿Esto es un taco? Ah, un taco de billar. Limpiador de cristales. Vale, ahora sí. Ahora, con el limpiador. Nos vamos a ir al telescopio y lo vamos a limpiar. Y ahora sí podemos usarlo. Necesito dinero. Claro. Hace falta dinero. Pues seguramente voy a tener que ir a otro de estos montones de objetos a recoger dinero. A ver. Aquí no. Ahí tampoco. Aquí. Aquí tiene que estar el dinero. Signo de exclamación. ¿Aquí? Sí. Mando de televisor. Aquí. Cascanueces. Ah, sacacorchos, lo he visto. Cascanueces, disco de DVD y encendedor. El encendedor está aquí. Disco de DVD. Monedero. Eso es lo que nos vamos a quedar. Ah, monedas. No, nos vamos a quedar con las monedas. Monedas. Elefante. Yo lo he visto antes. Era el dibujo de un elefante. Aquí está. Esposas, llaves y ratón. Esposas, llaves. Y ratón. Y solo faltaría el cascanueces, que no puede estar muy lejos por aquí.
aquí. Y nos quedamos con las monedas, ¿no? Ahí está la moneda. Y esta moneda sí, ahora sí. Con esta moneda... Vale, y ahora tiene que ver con la prueba que encontramos antes. Aquí, ¿no? Aquí, nor-noreste 22. Es donde está la estatua. A ver, nor... Aquí, nor-noreste y 22. Ahí está la estatua. Esa debe ser la roca. Ahora, para encontrar un punto de referencia. Vale. Necesito encontrar un punto de referencia para saber cómo llego. El viejo roble. La roca está justo al norte de ahí, así que debería ir al norte por las sendas turistas. Ahora... Vale, nuevo objetivo, encontrar al extraño. Ahora sí que puedo... ir por aquí. ¿Estás? Por aquí. Ahora sí, ¿no? Meeting place should be just north of here. Al norte de aquí. Norte... norte... There's some sort of rock formation up ahead. Could it be the one from the photo? Podría ser la de la foto, sí. Bueno, aquí atrás hay algo. En este juego... Frecuentes viajes nocturnos. ¿A dónde, sacerdote? El sacerdote escabulléndose por la noche. ¿A dónde y por qué? Vale, tenemos un tronco. Una rama. Bueno, más bien es un tronco. La historia dice que la roca tiene esa forma natural. Es difícil de creer, pues sí. Debe ser esta roca. El tipo debe estar esperando en alguna parte. Un hueco profundo. Ganzúas. No sé para qué, pero a la cabaña. Un rastrillo. Una pila de hojas que no tiene nada de sospechoso, a menos que estés en Maple Creek. Si uso el rastrillo... El mango del hacha está rota y no me la puedo llevar, así que ahí se queda hasta que encuentre el mango de un hacha. Y aquí está, el extraño. Vale, todo esto lo mismo. Aquí está. Como esperaba, he encontrado la roca del telescopio. Está al norte del árbol histórico. Ahora podré llegar hasta allí por el sendero de turistas. Pero necesitaré algo que me muestre los puntos cardinales. Ya habíamos conseguido la brújula. Lo encontré. Me estaba esperando en una cabaña cerca de la roca. Me pregunto cuál será su historia. Vamos a preguntarle. Detective, so nice of you to finally drop by. Can I interest you in something to eat? Polish sausage, perhaps? It tastes... Polish. Who are you? Why did you leave me that message? I want to help you, but there's one condition. No questions. I see you've handled the bell nicely on your own. Now, my unsolicited advice is to stay focused on the church.
search it like you haven't got a prayer. Because, let's face it, you don't. Hurry, you can still save Kate. And by the way, you might find this handy. Explorar la iglesia es el nuevo objetivo que me ha dado. Ah, la vela que me faltaba. Vale. La vela que me faltaba, a ver. Esto es para el perro. Ya sabemos cómo librarnos del perro. Really? My personal belongings should be less interesting than the church. No me deja. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada, no puedo hacer nada. Really? My personal belongings. Nada, mientras él esté aquí. No puedo hacer nada. He hablado con el extraño de la cabaña. Sin embargo, cualquier esperanza que tenía de saber algo sobre él se desvaneció inmediatamente. Creo que aquí hay más de lo que se ve a simple vista. No solo sabe lo que le ocurrió a Kate, sino también tiene un arcano conocimiento de este lugar. Me ha dado una vela que se supone que me ayudará a explorar la iglesia y obtener más pistas. ¿Cómo puede saber eso? Apuesto a que es el chico que vi en la gasolinera. Si quiere ayudarme tanto como dice, ¿por qué rasgó ese póster? Parece que está jugando a su propio juego aquí. ¿Qué está tramando? Vamos a la iglesia. Ya tenemos las tres velas. Ay no, la iglesia está por aquí. Vale, vemos en una foto, en esta foto, vemos el orden de las velas. De pequeño, de más pequeña a mayor sería 2, 4, 1, 5 y 3. Vamos a ver si me acuerdo. A ver, 2, 4, 5, 1, 3, ya está. Vale, a ver qué tenemos por aquí. 13 de julio de 1980. Eso es cuando Hamilton estuvo aquí. Maldición, ha conseguido escapar. Si me delata, encontrará los cadáveres. Debo moverlos, pero ¿dónde? Esto fue cuando el detective Hamilton estuvo aquí hace 30 años. Y esto es ahora. 17 de septiembre del 2011. Mi rebaño empieza a despertar. Thomas Walker no es una amenaza. ¿Será el siguiente el volverse loco? Pero el hijo del granjero es suficientemente listo como para hacer sonar la alarma. Necesito fuerza vital nueva. Hay un punto marcado cerca del lago en el mapa. Y otro aún más adentro del bosque. Vale, tengo... Esto va a ser el escondite del sacerdote. Hay un punto marcado cerca del lago y aún otro dentro del bosque. Y puedo seguir haciendo... ¿Esto, detective Hamilton? No, se supone que hay algo más que puedo... A ver, código de runas no puede ser. Escondite del sacerdote. Ahí está. Creo que el sospechoso del asesinato es el sacerdote. Eso ya lo habíamos visto ya. Debe de tener un escondite en las afueras de la ciudad. ¿Podría ser este un cobertizo en la orilla del lago? Hay un lugar marcado junto al lago en el mapa que encontré en la iglesia. Puedo encontrar el sendero cerca de la roca con forma de hombre. Ah, mira, ahí me lo dice. Izquierda, me lo está diciendo ahí. Aquí, izquierda, derecha. Vale, ya sé cómo ir. Pero antes vamos a seguir mirando por aquí. Al círculo de latón le faltan las cuñas. Tengo una de 6. Me quedan 5 cuñas más alas.
Vale, más objetos. Figurita de metal. Eso es muy genérico. ¿Podría ser esta? Sí. Concha marina. Granos de café. Concha marina, no lo veo. Hoja de roble, sacacorchos y piña de pino. La piña está aquí. Sacacorchos y hoja de roble. Hoja de roble. Vale, un bolígrafo. Esto. Ahí está el bolígrafo. Campana y una gafas. Lentes, campana. ¿Esto es una campana? No. Cisne, llave y pipa. Eso es el cisne. Una pipa. Y faltas todas las del centro, me faltan. Concha marina, sacacorchos, campana y llave. Ahí está. Y falta el sacacorchos. ¿Eso es un sacacorchos? Le he dado así al tuntún. Vale, tengo una figurita de metal. ¿Qué va aquí? Se ve la forma. Y aquí lo que va es el badajo de la campana. Y falta otra figurita de metal. Un objeto con la forma de este hueco que podría... Vale, otra figurita de metal es lo que me queda. Vale, podríamos ir... ahora... a ir a... bueno, explorar la iglesia... El extraño nos dijo que explorara la iglesia, pero ya podemos ir al escondite del sacerdote. Sabemos el camino. Vamos allá. First left, then right. Izquierda, derecha, left, izquierda, izquierda, right derecha. In, and I should be there. Vale. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda y derecha. Y para esto son las ganzúas. Coloca la ganzúa en la cerradura correcta. Pulsa para levantar el pistón mientras se mueve. Ah. ¿Cómo que la cerradura ya está abierta? Fallé. Ahora sí. Y la última cerradura. Esta es más complicada. Faltó la primera.
Pues se supone que este es el escondite del sacerdote. Resina resistente al agua. Hay que encender la vela. Vale, colocar esto encima y falta la resina que no tengo. Así que nada. Me llevo los remos. Vale, más objetos. Concha marina, estrella de mar y tubo de buceo. La concha la veo aquí. Estrella de mar. Ahí. Tubo de buceo. Aquí. Sí. Llave inglesa, molinete y lámpara. Lámpara. Esto llama molinete, uff, la traducción no veas, ¿eh? Hay objetos. A ver, llave inglesa es esta. Whisky, termo y radio. Radio, whisky y el termo. Balde, boya y Andy. Andy está aquí, que es igual que en Toy Story. El balde y la boya, ¿qué es esto, no? Sí. Y nos quedamos con el cubo. ¿Algo más? Algo con seis números. Espérate, porque vimos en la cabaña dónde está. Aquí está abierta. 60913. Ah, mira dónde está. Tenemos la otra figurita de metal y una pieza de placa de calavera. He llegado al lugar de la foto. Aunque no he encontrado al sacerdote, he encontrado más objetos ocultos en una caja fuerte. Este es su escondite. También hay un camino en la otra orilla del lago. Recuerdo un lugar marcado en el mapa. Debería encontrar la forma de llegar hasta allí. Todo esto ya lo vimos, lo de la campana, todo esto ya está. Vale, ya que tenemos la otra figurita de metal, podemos abrir la puerta. Vale, a ver qué tenemos aquí. Una pintura de un asesinato ritual. Hay algo detrás del lienzo. Pero no tengo nada con que cortarlo. Pues ahí se va a quedar. Esto es... la resina. La resina que tenemos que fundir. Y esta caja no parece tan sólida. Hay algo aquí dentro que no tengo nada con que romper. Vale, otra cosa que tengo aquí es la salchicha para el perro. Vamos a ir para allá. Pero no es la misma entrada. Aquí. Ya puedo entrar. Vale, en el establo tenemos... el freno de mano mantiene el tractor inmóvil. Y
Es inútil, la cadena está rota, vale. Ah, la motosierra va a servir para romper el árbol que está en la entrada del pueblo. No me digas que todo este jaleo es solo para levantar la escalera. Anda, si la podías haber levantado tú. Y, qué exagerada. Vale, más objetos. Arma de juguete, lata de refresco y motor de auto. El motor lo veo aquí. Arma de juguete y lata de refresco. El arma... La lata de refresco. Aspiradora, muñeco y teclado. Teclado. Ah, teclado de música. Aspiradora y muñeco. Será una muñeca, como siempre, sí. La aspiradora, ¿dónde está la aspiradora? Aquí. Taladro, horca y sierra. Esto es una sierra. Y esto es un taladro. Falta una... Y esto es una horca, ¿no? No. No, esto es una horca. Papel, patín y gato. El gato lo he visto, está aquí. Patín, aquí. Y falta papel. Papel es demasiado genérico. Puede ser cualquier cosa. Mira, eso mismo. Y nos quedamos con la sierra. ¿Para qué? Pues no lo sé. La rueda cuelga de una única tuerca oxidada. Y al gato le falta la manivela, vale. Más objetos. ¡Uf! Aquí hay un montón. Aquí hay un montón. Trozo de cuero, tostadora y matrícula. Trozo de cuero, otra cosa muy genérica. Aquí. Tostadora y matrícula. Paraguas, raqueta y palmera. Raqueta. Paraguas. Y una palmera. Pañuelo, caballo y rodillo. Aquí se puede abrir. La tijera. Tengo tijera, sí. ¿Qué veo? Pañuelo, caballo y rodillo. Pañuelo. El rodillo no debería estar muy lejos, ¿no? Por aquí. No lo veo. Regla y rosa. Aquí hay una rosa. Aquí está la regla. Un caballo y un rodillo. El caballo tiene que ser un juguete o tiene que estar dibujado en algún sitio. Aquí está. Y el rodillo. ¿Tan difícil es encontrar un rodillo? Pista, que es el último objeto que me queda. Ah, míralo. Ahí camuflado. Trozo de cuero. Vale, la rueda del otro coche va aquí. La que está en el gato. No tiene gasolina. Y
no tengo la llave, o sea que le falta todo a este coche. Y ya está. Esto es para cortarlo con algo. ¿Con la sierra? No. El cristal que no podía coger, pero ¿y con el trozo de cuero? Ahí está. Vale, esto me puede servir. ¿Es dónde era? Para rajar el cuadro, a ver lo que hay detrás. Es idéntica a la daga que el hombre robó de mi habitación. Dos cuñas de latón. Y dos placas. Nueva deducción. A ver. ¿Esto dónde puede ir? ¿En la escena del crimen? Sí. Y también... hay otra cosa más que debe de ir ahí. Eso. La imagen muestra un ritual siniestro. Esta debe ser la escena del crimen. Y la forma de la parte superior de la imagen... la reconozco. Esas salas rituales deben de estar en alguna parte. Debo encontrar la manera de llegar. Bajo tierra. Nuevo objetivo, la sala de ritual. Uf, es que me falta un montón de objetivos. Entra y explora las cámaras bajo las rocas espeluznantes. Vale, ¿qué más me queda? La resina, que sabemos que hay que usarla. La sierra. Vamos a volver otra vez a la... ah, no, por aquí. Al escondite del sacerdote. De acuerdo, debería estar listo. Necesito algo para transportar e inyectar la resina al agujero. ¿Qué agujero? No sé de qué está hablando. Ah, la sierra. Necesito algo para rellenar el agujero. Ah, esto era a lo que se refería. Hay que poner resina ahí, pero necesito algo para poder transportar la resina. Ah, ahora me acuerdo de una cosa del principio. Vamos a ver. Nos falta... aquí. Balde de agua. Aquí había un corcho. Pero no alcanza. Pero si le echo el agua... ya tengo el corcho. Este corcho va a ir en el agujero. El de la barca. Ah, mira, aquí hay otro objeto. Estuche de maquillaje, cruz egipcia y cuentagotas. El cuentagotas está aquí. Y va a ser eso lo que nos llevemos. Este es el objeto que nos vamos a llevar. Cruz egipcia, aquí está. Es un ankh. Estuche de maquillaje, aquí. Sombrero, bombilla y tornillos. Tornillos están aquí. Sombrero.
sombrero y bombilla. Diadema, pantufla y Victoria. Victoria, esto es una diadema. Pantuflas. Esto es un gorro, ¿verdad? No. En una pantufla parecía un gorro. Cactus, hongo y barco. Cactus. El hongo está aquí. Cactus, aquí. Falta un barco. Aquí. Listo. Y nos llevamos el cuentagotas, seguro. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora podemos ir al barco. O a la barca. Y ahora nos llevamos la resina. El tapón. El corcho ahí. Y la resina. Los remos. Ahora que el agujero está tapado, debería drenar el agua del bote, sí, con el balde. Y vamos a la otra orilla. I remember now. Happened by these rocks. Aquí es donde le cayó el rayo y la dejó sin memoria. El musgo cubre las inscripciones de esta piedra. No tenemos nada para rascar el musgo. Ya está, no tenemos nada. Ah, vaya, aquí no van a dar algo. Chaleco salvavidas, fuente de energía, fuente de energía. Cinta métrica, mira, la cinta la veo aquí. Lo bueno es que contra más objetos me llevo, más fácil es de encontrar el resto de los objetos. Chaleco salvavidas, fuente de energía. ¿La pila? Sí, vale. Gorra de piel, esqueleto raspador. ¿Esqueleto se refiere a la raspa de pescado? Sí. Gorra de piel y raspador. Gorra de piel, aquí. Esto es un raspador. Esto es lo que nos vamos a llevar. Ratonera, timón y zapato. ¿Esto es un zapato? Uf, eso es una bota más que un zapato. Timón está aquí. Ratonera está aquí. Arpón, reloj y taza. Reloj. Esto es el arpón. Y una taza. Esta. Sí. Y nos llevamos el raspador. Esto es lo que podemos ir hasta allí. Y vamos a raspar el musgo. Seguro que he visto estas runas en otro lugar. Pues sí. Las hemos visto aquí. Tenemos un trozo. Pues por ahora esto se queda así. Vamos a seguir. Bueno, aquí no habrá algo más que recoger, ¿no? ¿Algún objeto? No. Pero tiene que haber otro sitio donde sí haya objetos.
En el coche, ¿no? Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí sí hay. Paño de cocina, pantalón corto y destornillador. Destornillador está aquí. Pantalón corto. ¿Y esto es un paño de cocina? No, esto es un paño de cocina. Caramelo, colmillo y mapache. Colmillo. El mapache está aquí. Caramelo, aquí. Mantillo, babosa y hongo. La babosa está aquí. Aquí lleva mantillo. ¿Eso es mantillo? No, eso es un collar. Mantillo. ¿Esto? Sí, vale, ya sé lo que llama mantillo. Hongo, patín y pesa. Las pesas están aquí camufladas en las ruedas del patín. ¿Y el patín? Ah, no, eso es un monopatín. El patín tiene que estar aquí. Y nos llevamos un destornillador. No sé para qué. Aquí nada. Tampoco. Y aquí tampoco. Y en la cocina, creo que solo queda la cocina de aquí. Pues nada. No se me ocurre. Esto ya está hecho. ¿Algún lugar que se me haya olvidado de revisar que haya objetos? Es que no se me ocurre qué puedo hacer. Sigue aquí. The church, detective. Kate is waiting for you. Pero no me deja llevarme nada. Really? My personal belongings. La iglesia. No sé qué quiere que haga aquí. What the? How did I get here? And where's the preacher? I've been coming here every day for years, and he's always here. I was home talking to my late wife's memory when the storm broke. That's the last thing I can recall. Oh, I feel so weak. Legs wobbling like a newborn calf's, like something just drained the life from me. But about that girl you're looking for, I saw her a few times
with the boy from the farm west of my house. Watch them two right from my balcony. Vale, ¿eso me ayuda en algo? Solo un hombre no huyó de la iglesia, el hombre que entró en mi habitación y robó la daga. Y es una pena que esté tan desorientado que no pueda sacarle nada útil. Y ya está, no me ayuda en nada. Sabía que este era el novio de Kate. Lo recuerdo, estaba temblando y corriendo tanto como podía en ese lugar. He llegado al auto y he conducido a Maple Creek. Cerca del límite del pueblo, la tormenta estrelló mi auto contra un árbol. Empecé a correr a mi habitación y tropecé con el novio de Kate que estaba intentando encontrarme. Él tenía ese bolso en la mano. Solo hay una cosa que no recuerdo. ¿Qué me hizo correr como una loca a lo alto de la colina? Y aquí falta algo de lo que estoy... La calavera. Creo que la calavera van ahí. No se me ocurre lo siguiente. Voy a tener que pedir pista para poder seguir. Voy a pedir pista porque si no... A la iglesia. ¿No? No. Es algo aquí en el bosque. Aquí no puede ser. Pues no, va a ser en la cabaña. Aquí no es. Lado. ¿Qué me ha faltado por hacer aquí? Sí, sí, esto ya lo he visto. Ah, mira dónde está el trozo de... Uf. Placa de calavera. Pues menos mal. Ahora sí. Al mausoleo. Otro muerto. Esta es Kate, que está muerta. Llegamos tarde. ¡Ay, está viva! Kate Burrows. La hemos encontrado. Y está viva. I'm here to rescue you. That old preacher did this. I don't even know what he wanted from me. Shh. He might still be lurking around. I need to get you out of Maple Creek, but my car is broken down and the CB radio's just broken. Can't we phone someone? And what about the others? No one will help us now. And the phone lines are down from the storm. Have you seen my boyfriend? He has a car. I'll go look for him. You go hide and wait for us at the gas station. And whatever you do, don't get found. Ahora hay que encontrar al novio de Kate. Al menos ella está en la gasolinera. La encontré. El sacerdote tenía a Kate encerrada en el mausoleo.
Tengo que sacar a Kate de Maple Creek. El villano podría estar aún en el pueblo. Y gracias a la tormenta no puedo pedir ayuda y el auto está inservible. Sin embargo, Kate cree que su novio podría ayudar. Debe ser el joven con el que hablé, pero no sé dónde está. Le he pedido a Kate que me espere en la gasolinera. Tengo que encontrar a su novio y a su auto. Había algo aquí en la pared. Qué extraño, la urna no se mueve y la tapa parece mecánica. Más objetos, ala. Asa de hacha. Ya vemos. Eso es lo que nos vamos a quedar, el asa del hacha, porque tenemos el trozo de hacha. Mira dónde está el asa. El mango, realmente. Tenemos el mango roto en la casa donde está el extraño. Dos lámparas y un candado. Candado. Lámpara. Lámpara. Atizador, martillo y colibrí. ¿Esto es un colibrí? Sí. Atizador y martillo. El martillo. ¿Dónde está el martillo? Bastón, fuelle y sierra. He visto el bastón. ¿Dónde estaba? Aquí. La sierra aquí. El fuelle está aquí. Marte, cetro y pala. El cetro es esto, ¿no? No. Esto es un cetro. Marte. Hemos visto... ¿Este es Marte? No, no. Marte es... ¿Cuál es el símbolo de Marte? ¿No era este? Sí, es ese. La pala aquí. Y nos falta un martillo. Aquí está. Nos llevamos el asa, ¿verdad? Sí, 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 ya sé. Ahora vamos a donde está el extraño. Donde hemos visto que está el hacha. Ah, no, aquí. ¿Y este qué? ¿Se va? Se va. He didn't see me and he left his cabin open. Lucky day. Vale, ahora podemos entrar y le podemos quitar todo lo que tenía ahí, que no nos dejaba antes. Pero antes vamos a... Llevamos el hacha. Con el hacha, antes de entrar en la cabaña... A ver... Cuando volví a la cabaña, a la cabina, bueno, es una cabaña, vi cómo se marchaba. Si quiero saber más cosas de él, tendré que espiar. Están las cajas que no pudimos abrir antes. Estas cajas. Con el hacha. Otro trozo, 3 de 6. ¿Y qué es esto? ¡Ah, el candelabro! Espérate, que esto... Vamos a ir al mausoleo aquí. Aquí va el candelabro. Va enganchado ahí. ¿Y qué hay que encenderlo? ¿Tirar de él? Tirar de él. A la 5. Y van a estar todos aquí. Míralo, aquí está. Van a estar todos en sitios como este. Reloj de arena, cuña de latón. Mira, la cuña, otra cuña. A ver, reloj de arena, cuña de latón y orbe. Oh, el orbe del rey es este. Cuña de latón. Aquí está. Y reloj de arena. Dos cartas, corazón y omega. Omega lo vimos antes. Ah, está aquí. El corazón está aquí, gigante. Dos cartas, pero ¿son cartas de jugar o cartas de escribir? Aquí. Aquí hay una. Y aquí hay otra. Violín, flauta y lente. La flauta la vi. Estaba por aquí. Y el violín aquí. Lentes. Aquí están.
Venus, casco y Rosa, el casco. Aquí. Una rosa. Y Venus es este. ¿Y nos quedamos con qué? Con una cuña. Vale, aquí nada más. Seguro que están desperdigados. ¿Ves? Seguro que están desperdigados las cuñas por aquí. ¿Ves? Cuña de latón. Vale, pues nada. Paloma, caballo. Caballo, sí. Una paloma aquí. Hisopo, guante y trébol. Hisopo. Eso es un sonajero. Guante, trébol. Guante. Aquí está el trébol. Y aquí está la cuña de latón. Anillo, zafiro y borla. La borla la he visto aquí. Esto es el zafiro. Falta un rubí que he visto aquí. Hoz. La hoz la he visto aquí. Rey. Rey será otra figura de... el ajedrez, aquí está. ¿No es esta? Guante y anillo. No veo el guante ni el anillo. Aquí está el anillo. Y un guante. Tiene que estar muy escondido. Idea. Voy a pedir pista. Sí que estaba ahí escondido. Otra cuya. Falta una. Aquí no. Vamos a ir a la cabaña del extraño. A ver si ahí hay algo. Estoy muy cerca, Emily. Me rendiré. ¿Esta es otra? Ah, yo he visto esto. Ya sé quién es Emily. El cadáver que hemos visto antes. Ya sabemos quién es. Ah, mira dónde está el soldadito. Emily, la chica perdida en el del detective Hamilton estaba buscando, sí. Aparentemente no era solo la víctima, eran amantes. Es él, el extraño con el que hablé es Richard Hamilton. Pues lleva 30 años aquí, ¿eh? Debo saber qué está tramando. Estoy muy cerca, Emily, no me rendiré. Debo buscar a fondo en la cabaña.
falta el código de las runas. Vale, más objetos. Cortacajas, ¿qué es un cortacaja? Salchichas ratoneras. Manija, faisán y queso. Queso lo hemos visto aquí. Faisán. Aquí está dibujado. Manija. A saber. ¿Esto? Sí. Papas, cesto y vino. Papas están aquí. Cesto. Vino. Esto es aceite, esto es zumo y esto es vino. Miel, pala y lata. Miel. ¿Esto es una pala? Sí. Esta lata. Esta lata. Y falta cortacajas. Esto no. Esto tampoco. Esto tampoco. Eso. Sea lo que sea. Manija de trampilla. Aquí vemos una trampilla. Retira las cuchillas con cuidado. El orden es importante. Empieza por las de arriba. Y aquí vemos a alguien que metió la mano a la mano cuando no debía. Ay, mira dónde está el novio. Y aquí tenemos la cadena de la motosierra. About time, detective. That wacko locked me up when he realized I'd uncovered his secret. You got that bag with the files, right? They're all his. Richard Hamilton's. He's been living here for all these years, spying on that preacher. We all thought he was just some quirky hermit. Looks like we've been had. I'm not sure what Hamilton's up to, but he's not gonna stop. The man's dangerous. And into dressing wounds? But never mind, I found Kate. Thank goodness! Is she all right? Is she safe? Not yet. We have to get her out of town. I've got a car, but it's parked far away. I'll never make it. Then go to the gas station and find Kate. I'll get the car. It's on my farm. Here, take the keys. And hurry. Ya tenemos la llave del coche. Fue el detective Hamilton quien secuestró al novio de Kate. Parece que Hamilton retuvo al joven porque conocía la verdadera identidad de Hamilton y que estaba jugando un juego mortal, vale. Por eso lo secuestró. Me dio la llave del auto y le dije que se reuniera con Kate en la gasolinera y me esperara allí. Tengo que llegar al auto ya. Vale, dejemos esos para después. Tengo aquí el destornillador. Es que ahora hay muchas cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho números. ¿Dónde está la foto de...? Bueno, veo. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete y ocho, puede ser. Y aquí tengo... los tres primeros. No lo sé, no sé si ese es el código. Vale, tenemos un montón de cosas que hacer. Ah, otra vez esto. Llave de tuercas,
San Nicolás y galletas. ¿Galletas? San Nicolás. Llave de tuerca. ¿Esto? Ah, no eran galletas lo que pulsé. Estos sí son galletas. ¿Qué es lo que pulsé este? Cebolla, conejo y sueco. El conejo está aquí. Cebollas. Esto es ajo. Aquí están los suecos. Aquí está la cebolla. Termo, sierra y jaula. Sierra la acabo de ver, es aquí. Termo. Jaula, una jaula. Taza y col. ¿Esto es el dibujo de una col? Sí. Taza, ¿esto? Vale, una jarra más que una taza, pero bueno, termo, un termo. Aquí está el termo. Y me faltaría una jaula. Ni idea. No la veo. Puede que esté incluso dibujada. No la veo. Voy a pedir pista, que es la última ya. Está dibujada. Estaba dibujada ahí. Bueno. Llave de tuerca. Esto nos va a servir para quitar la llave. La rueda. La rueda del coche. Bueno, tenemos varias cosas. Ah, no, bueno. De todas formas hay que hacerla. Antes o después esto hay que hacerlo. Tablero de ajedrez, pelota de tenis y dos linternas. Aquí hay una linterna. Y aquí hay otra. Tablero de ajedrez. Y faltaría la pelota de tenis, que está aquí. Dos llaves, embudo y mortero. Embudo. Aquí hay un manojo de llaves. Y aquí hay otro. Mortero, aquí. Palanca, zapato y grifo. Grifo. Lupa, pipa y pato. El pato está aquí. Y la lupa está aquí. La palanca. Zapato y pipa. Aquí está la pipa. Y aquí está el zapato. Llave de tuerca. Tenemos dos llaves de tuerca. Esta y esta le han llamado lo mismo.
Vale, aquí vimos que había una caja. Ahora sí se abre. Y ahora me puedo llevar el cuchillo. El cuchillo nos va a servir para cortar la escalera. Y ahora la llave de tuerca, no sé cuál, esta creo, no servirá. La tuerca está muy oxidada, ¿eh? Vale, pero sí que puedo arreglar la motosierra, ¿no? Vale, más cosas. Bidón de gasolina, gorra de béisbol y nos vamos a llevar el bidón de gasolina. Gorra de béisbol y auto de juguete. El auto, el bidón y la gorra. Y la gorra. Disco volador, eso es un frisbee, ¿no? Cigarrillos y pantalones. Pues no veo nada. Ninguno de los tres. Disco volador. Aquí está. Cigarrillos aquí. Y pantalones. Ahí estamos. Columpio, volante y revista. Revista. Columpio. Y el volante. Aquí. Pluma, sillón y hoz. Aquí está la hoz. Sillón. Este. Este. Y una pluma. Aquí. Bidón de gasolina, sí. Es que nos hace falta gasolina. Listo. Y la llave la tenemos. El auto no irá a ningún lado con tres ruedas, obviamente. Pero está oxidada. Vale, a ver, guantes de cocina, que lo veo aquí. Gafas de sol. Tres tuercas. Y no veo nada más. Falta una tuerca. Monedero, boomerang y cinturón. Cinturón, monedero, boomerang. Letra M. Cepillo y guante. La letra M está aquí. Cepillo y guante. A ver qué llaman, a qué llaman cepillo. Aquí hay un guante. Pluma, marco y taza. El marco está aquí. La pluma está aquí. La taza, ahí. Una tuerca y un cepillo. Aquí está la tuerca. Ahí, y esto va, es una brocha, no un cepillo. Vale, tengo los tornillos. Son los tornillos que va a ir ahí en la rueda, pero mientras no consiga algo. Nada, no puedo. Nada, tendrá que estar en alguna otra parte. En uno de los montones de cosas tiene que estar
algo para el óxido. No, aquí no. Aquí. Va a estar aquí. Signo de interrogación, estatua de la libertad y ambientador. Estatua... Signo de interrogación, a saber. Está todo lleno de signos por todas partes. Y ambientador. Aquí. Señal de reciclaje, cinta métrica y piña de pino. Aquí y aquí está la piña y la cinta métrica. Ah, mira, el signo de interrogación está aquí. Señal de reciclaje, ahí. Binoculares, auriculares y rosquilla. Aquí tenemos la rosquilla, auriculares. Y binoculares. Manzana, cámara y balas. ¿Estos son balas? Sí. Manzana y cámara de fotos. Aceite. Ahí estamos. Eso es lo que nos necesitábamos. Vale. Ahora tenemos que volver otra vez. No, por aquí no. Esto es el principio. Aceite. Ahora... Ah, esto no es la llave de tuerca. Esto es para subir el gato. Y ahora sí que puedo sacar la rueda. A ver, me llevo la rueda, bajo el gato, me lo llevo porque habrá que subir este coche. Y le pongo las tuercas. Y ya tengo coche, ya está todo. I have to take care of this tree. Ah, aquí, vale, para eso está la motosierra. Eso ya lo había visto desde el principio. Listo. Se suponía que el novio estaba aquí, ¿no? My boyfriend's still not here. Don't worry. He'll be here any minute. Tendré que hacer algo. Sí, algo hay que hacer. Caña de pescar. Esto podría servir para intentar llegar al trozo de papel que me queda. Ahí estamos. Ah, mira el código. El segundo. Esto va aquí. ¿Será eso lo que hay que hacer para que aparezca el novio? No está todavía. Vale, ¿qué nos quedaría? Seguro que hay que seguir buscando el trozo de cuña de latón que nos queda en alguna parte. Aquí no. No creo que me falte nada, ¿no? Aquí tampoco.
Arriba tampoco está, no. Aquí no se puede subir. Como no esté en la granja, no, aquí nada. No sé si se me olvida algún sitio. Voy a pedir pista porque es que si no, no lo voy a encontrar. Hasta en la casa. Aquí. Pero esto no lo sé abrir todavía. La ha abierto, ¿por qué? Solo tengo 6 números y eran 8. ¿Por qué la ha abierto? ¿Cómo la ha abierto? Ni idea. Pero aquí está la última cuña. Mágicamente. Objetivo cumplido, la cabaña. Incluso robó objetos que su novio había ocultado. Ya tengo todas las cuñas, ahora tengo que ir a ver dónde era. ¿En el mausoleo? No. Era en la iglesia. ¿Has visto? Aquí están los otros códigos. Los 3 que me faltaban. Nueva deducción de pista. It's gone. Anda. Stolen. Hamilton me ha robado el arma homicida. ¿Para qué? ¿Por qué quiere él? Alguien ha robado esta daga de mi habitación. ¿Dónde está la daga? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Fue Hamilton? Pues sí, seguramente. Esto falta poner aquí. Aquí están las 3 partes. Ya las he visto antes, en la roca en lo alto de la colina, sí. Los números podrían ser la clave, pero no puedo usarlo hasta que active esas runas. Pues vamos a activar las runas. Voy a necesitar las 5 partes para ponerlo ahí. No me digas que otra vez tengo que hacer. ¿Cuántas quedan? Quedan 3. ¿Tengo que buscar más? Aquí no. Thank you.
Aquí tampoco. Aquí tampoco. Ningún sitio. No hay. Me quedan tres símbolos. No se me ocurre dónde conseguir esos tres símbolos. Yo creo que tiene que estar o por aquí o por aquí. Man, this sure feels like waking up from a bed. Pista, porque si no, pues no, en ninguno de los dos. El novio habrá llegado. Ah, mira, por fin. Take the car, Kate, and drive the two of you away from Maple Creek as fast as you can. Don't stop until you reach the city. Then pull over and find a farm. Call the police and tell them who you are. Won't you come with us, detective? There's a serial killer on the loose here. I can't let him escape. Tell the police I said to send reinforcements pronto. Thank you, Detective. You've saved our lives. Detective, I found this in the church. I thought you might need it. Good luck. Vale, otro más. Había que esperar a que el novio llegara. Pretty sure I know what this is for. Just need to find the rest of them. Ahora sí, seguro que ahora sí que tengo que buscar en algunos lugares los dos que me quedan. Boathouse by the lake. They must be hidden somewhere there. Iglesia, capilla o cobertizo en el lago. Pues nada, vamos a buscarlo. Vamos a buscar al cobertizo primero, a ver si está aquí. No, yo diría que aquí no está. Aquí hay uno. Emblema masónico. Cinta métrica y hoja de arce. A ver. Emblema masónico es este. Cinta métrica y hoja de arce está aquí. Cinta métrica. Aquí. Esmeralda. Dos lápices y una calavera. Yo he visto los lápices donde aquí hay uno. Y aquí hay otro. Calavera. Rosario, ciruela y tijeras. Tijeras. Rosario. ¿Y estos son ciruelas? Sí. Regla, luna y alfil. La regla está aquí. El alfil. Aquí. Falta la luna. Ah, en las noticias.
símbolo demoníaco. Y falta uno. Que tiene que estar en el cementerio, en el mausoleo. Aquí. Creo que esto es el último ya. Tres notas musicales, código Morse y apaga velas. Código Morse. Una nota. Otra nota es aquí. Falta una nota musical. Y apagavelas. Eso es el apagavelas. Pergamino, dos cálices y un paraguas. Pergamino. ¿Esto es el pergamino? No. ¿Esto? Sí. Dos cálices y un paraguas. Aquí veo uno. Esto. Ahí está el otro cáliz. Paraguas. Este. Cuernos, guantes y narciso. Cuernos es esto. Que ya lo vi antes. Guantes y narciso. ¿Los narcisos son estos? Ah, eso es corona. Pluma y sol. Esto es narciso, vale. Una pluma. Aquí. El sol, aquí. Una nota musical y unos guantes. Ah, aquí está la nota musical, escondida. ¿Y estos son guantes? Sí. Y ya está el último símbolo demoníaco. Los números podrían ser la clave, pero no pude usarlo hasta que active esta runa. El novio de Kay me dio un objeto que encontró en la iglesia. Su forma es similar a la marca cerca de las runas de la piedra. Desafortunadamente es uno de los muchos objetos. El resto debe estar en la guarida o el sacerdote. Vale. Ahora tengo todos los objetos. ¿Puedo activar las runas? Todo esto ya lo habíamos visto. Sí. Vamos a activar las runas, a ver. Y ahora... No, ¿qué haces? Eso no era lo que yo quería dar. Quería darle aquí. Y esto es el orden. Pero como no me voy a acordar... Lo que puedo hacer... Es que tendré que mirarlo de uno en uno. A ver. El 3... Y el 4. Es que esto va a ser un coñazo. Este es el primero, este es el segundo. Tres, cuatro, lo de los extremos. Cinco. A ver, este. Siete, ocho y nueve. El código de la runa.
Cuando toqué las runas se abrió una entrada a alguna cámara subterránea. Algo me dice que aquí es donde debería acabar la historia. Parece demasiado profundo para saltar y no hacerse daño. Para eso tenemos la escalera, que la hemos cortado antes. Hay algo de madera seca en la pila. Lo único que tenemos son fósforos, así que no queda otra. Ahí está el sacerdote. I remember now. You've gone too far, detective. You want to know what happened to them? Looks like you'll learn the hard way. Silenced it before I could drain my puppets and fully revive. My congratulations. I'm helpless. Is it true? Did you murder all those women? Why? Who are you? I did. But the who and why are of no consequence to you. You'd neither believe nor understand. It doesn't matter. You'll do no harm to anyone anymore. What's behind that door? You know perfectly well, detective. But why not indulge your curiosity? Objetivo cumplido. A ver, ¿qué objetivo? Falta la sala del ritual. Ahora lo recuerdo. Estábamos juntos, viendo la amenaza de mi investigación, me capturó y ha planeado asesinarme como a todas sus víctimas. Sin embargo, he conseguido escaparme. Y aquí estoy otra vez. Pero esta vez tengo la mano ganadora. Enfrentado a la derrota, admitió sus malvados planes. ¿Cuántas mujeres asesinó? ¿Por qué? Responderá ante el juez. Ahora solo tengo que esperar a los refuerzos. Una cadena tan oxidada por el tiempo que no puede ser muy firme. ¿Cuántas vidas han sido perdidas en este altar de evil? I'll do whatever it takes to destroy it, if that means no one else is murdered here. Nuevo objetivo, el altar ritual. El dibujo de la cámara mostraba este badajo diabólico aquí. No tengo ningún objeto. El cuello resquebrajado apenas soporta la cabeza del demonio. Thank you. Ah, Hamilton está ahí. I knew you could solve it. Now, it's high time. I close this case. I've been waiting for this moment for 30 years. Wait. I know who you are and what he has done, but he must be brought to trial. No, you have no idea who he is. What he is. He must be stopped. Once and for all, I'll kill him right here, right now. He'll suffer the same fate as his victims. Then you'll be no better than him. Think of Emily. Is this what she would have you do? Don't you dare speak her name. You can't stop me, detective. Quiere hacerle el mismo ritual que le ha hecho él. A ver, aquí está. Todo es por venganza. Hamilton me ayudó solo para obtener acceso al sacerdote, a este lugar donde el villano es ahora la víctima. Y además es el que robó la daga. Quiere vengar a Emily y al resto de las víctimas matando al sacerdote de la misma manera que él las asesinó.
El villano se merece un castigo, pero no de la mano de Hamilton. La justicia es para los tribunales. No puedo dejar que Hamilton se convierta en un asesino. Pasará el resto de su vida en prisión. Parece que no hay argumentos para convencerlo. Debo encontrar la forma de retrasarlo antes de que lleguen los refuerzos. Aquí, eso es el altar ritual como el del dibujo. El lugar en sí es terrorífico. Lo siento. Ya hay pruebas más que suficientes para condenar al sacerdote. Bueno, de hace rato ya, ¿eh? Y algo me dice que la única forma de garantizar que nadie más sea asesinado aquí es destrozar el altar. I've waited too long for this. He will die today. Ah, espera, el pico. Podemos usarlo para romper las cadenas. Y las cadenas al cuello. Para romper el altar, como ha dicho antes. What are you doing? There will be no more murders here. Detective, are you all right? We set out as soon as we got the call. Detective, you're not looking so good. What on earth happened here? I need to debrief you as soon as possible. Detective, can you hear me? You've done well, Detective. Kate Burrows is here, safe in our custody. Her boyfriend is recovering at the hospital. And Maple Creek is finally at peace. However, we could find neither hide nor hair of the criminal. And Hamilton disappeared into thin air, too. Thank you again, Detective. I owe my life to you. But I'm afraid I'll never feel safe with the killer still on the loose. Trust me, Kate. He may have gone into hiding, but I haven't stopped hunting him. I never will. El sacerdote se escapó. Y vuelve otra vez a la... Continuará.